liman asperezas. Chiquis Rivera confirma que ya hay mejor relación con su tío Lupillo Rivera después de que estaban bastante alejados. Chiquis estuvo en el bello puerto de Mazatlán, pero llamó la atención que pidió que la Guardia Nacional la cuida. O sea, a ver, la Guardia Nacional está en las fronteras para que no pasen los centroamericanos. Y cuidan a Chiquis Rivera con tanta mendiga delincuencia, asesinatos, secuestros, robos. Pónganse a trabajar, no cuidar a Chiquis Rivera. A ver. En medio de un fuerte equipo de seguridad, Chiquis Rivera acudió al festejo de los 30 años de los Recoditos, donde explicó que no hay ningún problema con su tío Lupillo Rivera, luego de que no acudiera a la presentación de su nuevo disco, junto a toda su familia. Gracias a Dios que sí, yo creo que hay que olvidar todo eso y seguir adelante, somos familia, yo la verdad no quiero vivir así con eso. No nos sentamos a hablar, yo creo que fue algo así como que nos vimos, nos dimos un abrazo y sin tener que decir nada, se siente el amor y yo creo que con eso es todo, ¿verdad? Y ya cada uno, ambos nos respetamos y lo más importante, somos familia, no hay tiempo. Chiquis Rivera mencionó que su tío Juan y Lupillo Rivera pidieron su autorización para lanzar el sencillo Que me entierren cantando a dueto con Jenny Rivera. Por supuesto que sí, la verdad, ahorita estamos muy bien, la relación con mi familia, con mi tío, estoy muy feliz, nos mandó un mensaje él y mi tío Juan pidiéndonos el permiso y por supuesto que sí, ¿cómo le vamos a decir que no? Si es el hermano, claro. Y pues nada, o sea, yo sé que mi mamá le diría que sí, así que me encantó la canción, el video muy bonito, hasta me puse a llorar, sí es muy cierto. Ahora que toda la familia de la diva de la banda está más unida, Chiquis podría intentar una gira con sus tíos. Sí, espero que sí, espero que sí yo me pueda agregar a una gira con mi familia. Yo la verdad quería platicar con ellos primero y arreglar las cosas y luego agregarme yo a la gira, pero por ya como todo está bien, por supuesto que sí me encantaría. Por otra parte, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aclararon que ya se acabaron los problemas con Claudia Galván, la expareja del cantante, e incluso entre los tres planean una increíble fiesta. La verdad, yo me dije este año, el 2020, yo no quiero problemas con nadie, yo no quiero dramas, hice mi parte y Claudia también, estamos muy bien. Yo creo que lo más importante aquí es Victoria, la hija de Lorenzo, que yo también la veo como una hija. Y pues nada, o sea, nos vamos a juntar en un par de semanas, todos. Todo bien ya en mi vida personal, con mi ex y pues pues se siente más tranquilo, ¿no? Ya con la mente despejada y todo bien. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija el mes que entra y lo estamos planificando los tres, entonces todo bien. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Fíjate que qué bueno que otra vez tío y sobrina se están llevando bien. Hay un vínculo muy cercano entre Lupillo y Chiquis. Ella refiere que de alguna ocasión ella por depresión, por ansiedad comía, entonces hubo una época donde pesaba 100 kilos, una cosa, estaba muy gordita y un día estaba acostada, no hacía nada y llegó Jenny Rivera, era muy canija la Jenny y le tijereteó el cabello, la dejó toda pelona, entonces imagínate, pasada de peso, deprimida, rapada, o sea, porque le tijereteó todo. Entonces llegó el tío y la vio llorando y le dice, ¿qué te pasa, mija? No, pues es que mira lo que me hizo mi mamá y no tengo dinero para unas extensiones. ¿Cuánto valen? $900. Tenga $1,000, mija, ponga sus extensiones. Es buen tipo Lupillo Rivera. Y lo que pasa es que son de carácter fuerte, entonces obviamente también se dicen sus cosas y por eso llegan a haber ciertos distanciamientos, pero si algo caracteriza a los Rivera, además de su carácter fuerte y que luego se nos echan encima, o sea, me refiero a la prensa, sí, es que son una familia muy unida. Sí. Y se defienden. Sí, y mira, ayer hablé con Lupillo Rivera porque hay un chavo que se llama Josef, que vive en Culiacán, tiene 8 años el niño, 12 años. Entonces, él tiene cáncer y ya las quimioterapias no le hacían. Y la radioterapia, quimioterapia. Entonces, estaba un trasplante de médula ósea. Y se necesitaba $1,000,000. Lupillo Rivera hizo un evento donde él donó su actuación y otros artistas y se consiguió $1,000,000 para este chavito. Entonces, este cuate es de una palabra. Así como te conté eso, te cuento eso, y también trae a Belinda tatuada, y le dije, ¿te la vas a quitar o que ya tronaron? Le dice, no, porque yo le dije a ella,
te voy a llevar toda hasta que me muera. Y la va a llevar hasta que se muera. Es un cuate de una palabra. Pues y sí. Eso es de respetarse. Así es. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la Guardia Nacional haya cuidado. Oye, a ver, la Guardia Nacional, ¿qué carajos tiene que estar haciendo defendiendo a Chiqui Rivera de sus enemigos, la prensa? Ahora, si te da miedo, porque habrá gente que le dé miedo, contrata la tuya, ¿no? Contrata tu seguridad. O quédate en Los Ángeles y ya no vengas. Sí, no, ahí así sí, que no tú estoy digas, de acuerdo. No, hombre, los éxitos de Chiqui Rivera. ¿Conocen un éxito de Chiqui Rivera? Uno. No, pero entiendo que es hija de Jenny y ahora sí. Que sacaron las amenazas que recibió, okay, estoy totalmente de acuerdo. Pero no la Guardia Nacional, que ahí no es culpa de Chiquis, ¿eh? Ahí sí es culpa de quien haya dado la orden de que la custodiara. Exacto, pero la Guardia Nacional los tenemos de policía de Trump en la frontera, uh-huh, y los tenemos cuidando a Chiqui Rivera y a la gente la asesinan, la roban, la violan, la secuestran. También, es otro que ahí los traía. ¿Sí? Wow.